La Galería Toretti presenta su tercera colectiva y la segunda exposición de este año, teniendo como tema Rostros y Personajes. 24 fotógrafos entre profesionales y aficionados que buscan resaltar a través de su lente actitud y sentimientos, jugando con iluminación y ofreciendo al espectador una propuesta diferente. Lo que más me llama la atención es la mirada. Entonces de ahí que encuadré más que nada los ojos. Es lo que más me llama la atención en una fotografía, la luz que se puede reflejar. No sé, yo traté de buscar como cierta actitud en el rostro. No simplemente fue fotografiar por fotografiar, sino buscar cierta actitud, no sé. Tal vez, dependiendo del espectador, podría transmitirnos algo completamente diferente. Entonces, es básicamente lo que se buscó. Más de 25 piezas integran rostros y personajes. Algunos de los artistas que participan en la exposición son Víctor Ojeda, Miguel Olague, Daniel Ruiz, Alicia Reyes, José Luis Ávila, Noemí Flores y Rebeca Ascón, entre otros. A mí me gusta en la fotografía crear expresiones fuertes y saberlas tomar, también manipular las luces para que se crea como un ambiente en la fotografía y sepa expresar como un sentimiento cuando la gente vea y diga, no sé, miedo, y en la foto vean que es miedo. Y también yo tengo un significado con mis fotos, pero hay gente que puede tomar uno completamente distinto, pero me gusta llegar al punto que se entienda que el tema es, por ejemplo, no alegría o no los miedos o cosas así por decir. La inauguración será esta noche en punto de las 20:30 horas. Estará amenizado por un grupo de jazz, Empanada Soul. Estará abierta al público hasta el 8 de marzo. El horario de la Galería Toretti es de lunes a sábado de 10 a 3 de la tarde y de 5 a 8 de la noche. Está ubicada en la calle Madero 807, en la Colonia Americana, cerca del Templo Expiatorio. Con imágenes de Carlos García, Andrea Campos, Elementos.